Bueno, ¿por dónde empezar? Yo decía a Lucas que me horrorizaba la idea de entrar a un lugar en que no conocía a nadie, la universidad. Encajé muy rápidamente en este nuevo grupo, nuevas amistades, nuevos profesores. Y no tardé mucho en reemplazar a mi novia de la escuela. Ahora salía con Talía. Era una compañera de clases. Tenía una cara muy hermosa y largas piernas. Muy madura para su edad. Éramos la sensación del momento. Alejandro y Talía. Era muy buena en la cama, eso sí, pero sentía que ella no me llenaba. Ninguna me llenaba. Siempre hacía falta algo, pero no descubría qué era. Después de solo un mes de salir con ella, me aburrí y la dejé. Empecé a salir con Ariana. Llamé de mi casa al médico para preguntarle cuándo irá de vacaciones. Él me contó que ahora se encontraba aún atendiendo a pacientes y que las vacaciones tienen que esperar hasta el 1 de agosto. Me empezó a contar que hoy por la tarde esperaba a un paciente que sufría de insomnio total, desde hacía 3 años. Este hombre no llegaba a dormir siquiera 1 hora cada día y esto le había conllevado a tener tiempo para escribir 5 libros, estudiar los idiomas y 2 carreras. Una fue química, otra de arquitecto, durante estos 3 años que llevaba sin dormir. En la universidad tenía compañeros muy interesantes, aunque poco convencionales, pero en especial me llamó la atención el chico evangélico, que se sentaba en el rincón y no tenía contacto con nadie. Turn,
más interesante que el médico me dijo fue que el hombre con el problema del insomnio se llama lo mismo como yo. Alejandro. También me comentó que era neurosis insomnio en tercer grado. En primer lugar, el médico preguntó a Alejandro si, cuando había sido joven, había sido muy sumiso con sus padres. A lo que Alejandro le contestó que sí. La segunda pregunta que le hizo es si había tomado drogas, tabaco, alcohol en su juventud o ahora. A lo que Alejandro le respondió que no. Que nunca tomó nada. Ni siquiera una copa de vino, ni una calada o una pastilla de éxtasis. El médico le explicó que el inicio de todos sus males había sido precisamente esa actitud tan pasiva que había tenido frente a la vida. Esta conversación se convirtió en juego de nombres, pero en serio, me parece un poco freaky. Y yo estaba pensando en Ariana y su beso apasionado que me dio en el salón de clases. Uy, fue un beso muy rico. Pero ese día fue muy raro. ¿Por qué quería conseguir algún contacto con Lucas? Y Ariana me desesperaba. Me decía que yo la hacía sentir sola y estupideces de ese estilo. Me celaba con todas las mujeres que me veía hablando, escribiéndoles un mensaje. ¿Desde cuándo una persona se convierte en la propiedad de otra al empezar una relación? No estaba bien que me prohibiera tantas cosas. Al final yo era libre. El médico fue muy interesado en el caso de paciente que tenía. Me ha contado que le siguió preguntando a Alejandro cuestiones sobre sus costumbres. Entre ellas, si tenía miedo para decir algo muy importante a su madre. A lo que Alejandro le contestó que sí. No. También le ha preguntado si solía ir a la discoteca. A lo que Alejandro le contestó que no. Sí. Tampoco realizaba ningún deporte. Llevando una vida muy sedentaria, únicamente dedicándose a escribir, estudiar para sus carreras o el aprendizaje de los idiomas. No. A lo que el médico le empezó a explicar que la vida sedentaria e intelectual que había llevado no hacía más que desarrollar, como antes explicó. No. Convirtiéndose estas neuronas ya en rebeldes insumisas. Sí. Me gustaba hablar con Lucas. Él era muy filosófico y sonreía bastante. Era una persona muy alegre y positiva y eso me encantaba. Después de una clase, salimos juntos hasta afuera de la universidad. Comimos en la cafetería. Y yo le ofrecí llevarlo en mi auto. Pero él se negó. Y sin pensarlo, le pedí su número telefónico. Sonrió, dudó un momento y luego sacó una libreta. Y escribió su número allí y me lo dio. Ahora Lucas es un médico muy exitoso. En algún momento escuché algo que me decía el médico y tenía toda mi atención. Por tanto, la terapia que el médico le programó a Alejandro nada tenía que ver con ninguna medicación, sino muy por el contrario. La manera en que Alejandro llegaría a dormir sería teniendo totalmente contacto con el exterior. Tendría que ir los 3 días que dura el festival de música. Estos 3 días tendría que estar allí.
bebiendo alcohol. Nada de agua ni refrescos. Y los 3 días, saltando y sudando como un pollo metido entre el público, viendo a todos los grupos que pasaban por el festival. Y sin parar, debía por estos 3 días de recorrer durante día y noche, y todo sin dejar de bailar, solo tomando cigarrillos y nada de probar ni speed, éxtasis o las pastillas, lo que será como un huracán para el cerebro. Inmediato, asesinando a millones de sus neuronas. También tiene que encontrar el servicio de 3 mujeres, con las que se encerraría en la habitación y sin descansar ni un solo instante, le haría el amor a las 3, simultáneamente, pero 2 veces, a cada una y eyaculando cada vez. Según los conocimientos de medicina y psicología que tenía el médico, que era todo un profesional, no había cuerpo humano que resistiera todo este tour sin dormir. De manera que o bien moriría por agotamiento físico o se quedaría dormido. Todo eso me parecía familiar en el sentido de que a Alejandro también le ha gustado ser focusado en las carreras y aprender los idiomas. Las mujeres también. Pero por mi mente pasaba una tormenta como algo parecido a insomnio. Ma, quiero decirte... Quiero decirte que Lucas y yo llevamos 2 años juntos. 2 años felices. Amándonos. Él me ayudó a superar el insomnio, mamá. Vivimos en un pequeño apartamento en el centro y eso no nos importa. Tenemos todo lo que necesitamos y más. Ahora yo trabajo en una firma de arquitectos y él es médico en su ordenación privada. Tenemos un pequeño perro que se llama Slash y un conejo que se llama Duff. Estoy muy asustado de que cómo vas a reaccionar, mamá. Pero yo solo quiero vivir una vida llena de colores. Te amo, mamá. Y ojalá que todo vaya bien. Te mando un beso. Alejandro cayó derrumbado de sueño. Se presentó la ambulancia y fue dirigido al hospital. Allí fue revisado por el equipo de médicos de urgencias, no encontrándole ninguna enfermedad, sino únicamente un sueño profundo muy extraño. Según los médicos, diagnosticaron que era como si Alejandro no hubiese dormido en días o semanas, pero lo que no podían imaginar es que llevaba sin dormir 3 años. De esta manera se quedó en una habitación hospitalizado hasta que despertó después de 2 días y 2 noches.